Son 8 años. ¿En algún momento te has enojado mucho con el elenco, sí, o con el productor o conmigo? ¿Cuál es tu top 3 de enojos? No, pues vamos top 10, ¿no? ¿10? ¿O cuál? A ver, tú recuerdas. ¿Con Lalo? Bueno, la vez que te dejaron en la gasolinería. Ese día estábamos en un show en León y yo me regreso con Mariana en su camioneta y tú te regresas, evidentemente, con el elenco en el camión, en la camioneta donde viajábamos a todos esos lugares que podíamos llegar en carretera. Sí, sí. ¿No? Y cuando vienen de regreso, yo recuerdo que hay un momento en que entra la señal a Mariana y a mí que ya habíamos llegado a México y me hace Mariana. Le digo, ¿qué pasó? Dejaron a Fastly. ¿Qué pasó? ¿Se pararon en una gasolinería? María Cel quería ir al baño, entonces pararon a gas por ahí de Querétaro, o pasando Querétaro, y se bajó María Cel y se bajó Lalo, Don Pufis, y yo no me bajé porque no tenía ganas, pero el chavo del chofer se movió a cargar gasolina y ahí dije, bueno, ya si va a cargar, pues ya me bajo. Entonces fui a hacer pipí y cuando regresé vi cómo se estaba yendo la camioneta. Yo pensé que era una broma pésima, muy mala broma. Y entonces me fui del otro lado para encontrarlos después del edificio que estaba ahí. Y ya no los encontré porque habían como 1000 trailers. Y entonces, muy amables de ahí, me prestaron uno de sus celulares, le hablé a mi esposa. Que mi esposa estaba con sus amigas en Ixtapa. Peda. No me digas, borracha. Borracha. No me digas. Y entonces no contestaba porque no reconocía el teléfono. Y en ese estado de ebriedad, donde te enteras. Y entonces, imagínate, cada vez que no me contestaba eran 10 kilómetros más. Cada vez estaba más lejos. Hasta que me contestó y yo, pues yo ya estaba loco, ¿no? Muy, o sea, enojado. Entonces ella me, pobrecita, contestó y me dice, ¿qué pasó? Yo le decía, ¡háblale a Lalo! ¡Me dejaron en una gasolinería! Nos dejaron aquí en el cerro. Se fueron en el coche y nos dejaron. ¿Qué? ¿Qué? No te entiendo, amor. ¡Háblale a Lalo! ¡Que se regrese! Pues ya después le habló a Lalo y Lalo no entendía qué pasaba. Fue a ver la camita. ¿Dónde tú tendrías que estar? ¡Y no estaba yo! ¿Cuánto tiempo pasó a que regresaran por ti? Como hora y media. ¿Tuviste mucho tiempo para pensar? Sí. Creo que enojado sí eres de los que más les tenemos miedo. O sea, si hubiéramos dejado a Mariana, me hubiera dado mucha risa. María Cel, Yurem. Mariana fue la primera en hacer un chiste. Y la volteé a ver feo y hizo así como, ¿todavía no? ¿Todavía no? O sea, una semana, Lalo, no, una semana no le hablé a nadie. Y el único que no tenía culpa era Yurem y era el que más perdón me pedí. ¿Qué fue lo primero que les dijiste cuando ya que regresaron? ¡Me abandonaron! ¡Me dejaron aquí! Y yo le decía, ¿y tú, cabrón? ¿Sabías que me bajé? Al pobre chofer. Sí, pero me moví, la verga. Ay, amigo.